Bienvenido a un nuevo tutorial de mi canal. En este video te voy a mostrar cómo trabajar con el Browser Notification o las notificaciones del navegador. Para esto lo primero que debemos hacer es irnos a nuestra página de Cheetah y habilitar la sección de Browser Notification. En este caso lo vas a poder ver así. Lo que vamos a hacer es dar clic donde dice Enable Browser Notification y lo habilitamos. Esta es una opción que dice que el notification saldrá cuando la página cargue. Si tú la deshabilitas, puedes habilitar un link que aparezca en notificación del pop-up. O sea, que para que las personas puedan entrar a tu página. Tú puedes dejarlo de la forma en que mejor te funcione. Le damos confirmar y se nos van a habilitar varias opciones. La primera sería la donde estábamos anteriormente, enviar la notificación y este sería Disable Browser Notification. Pero lo más importante, debemos irnos a nuestra página de Home, ¿verdad? Y darle clic a los tres punticos. Luego nos vamos donde dice Go to Website Page. Y ahí entramos. Entonces, lo más importante es que cuando estés en tu sitio web, lo primero que debes hacer es irte al candadito que está aquí arriba en la parte superior y hacemos clic. Allí te va a aparecer, si estás en Chrome, es el mismo procedimiento. Das clic donde aparece el candadito y ahí te va a aparecer la sección de notificación. Debes asegurarte de que en vez de que esté bloqueado o preguntar predeterminado, le dejamos permitir para que siempre esas notificaciones estén disponibles. Supongamos que está en preguntar predeterminado, que es usualmente como está. Yo al cargar mi sitio web, va a aparecer un mensajito que dice que quiero habilitar las notificaciones y debo darle permitido. O sea que toda persona que quiera habilitar las notificaciones le va a aparecer este mensajito. En caso de que le dé bloquear, no las va a ver. Debe darle permitir. O sea que mucho control allí, pues el cliente es el que acepta si quiere o no recibir tus notificaciones. Lo otro que debemos hacer es ir a Cheetah y mandar una notificación. Entonces le damos clic donde dice mandar notificación y nos va a abrir esta parte. El título para mí va a ser un curso gratuito. El cuerpo va a ser accede a este curso gratuito. Algo así. Y me pide un icono. El icono para mí va a ser este que está acá. Estimado. Y el link que va a ser a donde los voy a llevar cuando ellos hagan clic a esa notificación. En mi caso, los voy a llevar a mi curso gratis, que es curso gratuito, ba.com, donde vas a poder aquí hacer todos tus cursos. Todo tu curso de Builder gratuito. Entonces lo que hacemos es copiar nuestra URL y nos vamos allí a Browser Notification y lo pegamos. Y una imagen si la quieres agregar. Yo voy a agregar la misma que agreguen en el icono. Y aquí si quieres agregar alguna otra acción, pero que solamente lo soporta Chrome. En este caso le voy a dar Push. Y ahí ves que fue enviado. En unos minutos o en transcurso de unos segundos o algo así vas a poder ver que llegó una notificación a tu navegador. O a Windows 10 si lo tienes. En Windows 10 te va a aparecer, si le das clic abajo a la derecha te aparecen notificaciones. Y ves que puede ver que te llegó allí. Ves curso gratuito, accede. Incluso si a veces no te llega de manera correcta. Es porque o las notificaciones están limitadas en el navegador o algo así. Pero aquí puedes ver que sí funciona. Las notificaciones permanecen en silencio aquí en el centro de notificaciones mientras estás en modo de pantalla completa. Le doy cambiar. Prioridad. Vamos a volver a enviar, a ver. Crear campaña. No, tengo que irme de nuevo. Esta pestaña tengo que cerrarla y volver a donde dice Send Notification. Y ahí vuelvo a configurar. El título va a ser curso gratuito. El cuerpo va a ser accede a este curso gratuito. Y ahí agrego mi icono, el link del curso y una imagen. Y ahí con todo esto, estas primeras opciones que te aparecen aquí es seleccionar únicos usuarios con el lenguaje. Todavía no está habilitado, incluso lo habilitas, no tienes ningún lenguaje. Y para el país, pues tampoco todavía está habilitado. Entonces lo que hacemos es darle push. Ya se envió de nuevamente. Entonces, ¿cómo la vemos? Bueno, llega aquí justamente en la barra de notificaciones de
de Windows. En este caso, no me sale acá abajo a la derecha donde me salen los de WhatsApp y lo demás, porque estoy grabando el video. Pero en caso de que sí, de que no estuviese grabando el video, en tu caso sí se va a ver una notificación aquí abajo a la derecha. Esto es muy útil utilizarlo, por ejemplo, cuando quieres mandar una notificación de que tuviste un nuevo blog o un nuevo artículo en tu blog y quieres mandar la notificación a los usuarios, entonces le mandas una notificación, muy fácil. Creas la notificación primero y aquí pues simplemente escribes un título que a lo mejor le puedas colocar nuevo artículo o lee mi nuevo artículo y le puedes colocar aquí el nombre del nuevo artículo o el cuerpo se lo puedes colocar, una imagen de ese blog y el link para ese artículo. Bueno, con esto concluimos nuestro tutorial, que es bastante corto, pero es una herramienta que está bastante necesitada. Gracias por ver mis videos y recuerda darle like.